le pagamos, le dijimos chau, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad, y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía, de la patria, como lo hizo durante tanto tiempo. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos, dándole luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar, autopistas de ciudad. Tenemos que pedir plata prestada, lo que nos genera una deuda futuro, que van a tener que pagar nuestros hijos y nietos. Esa es la mochila que les estamos dejando. Alguien me hablaba allí de soberanía y tiene razón, porque los aumentos, la precarización laboral, la pérdida del trabajo, los despidos, los cierres de fábricas, de comercios, cuando se hunde la industria nacional, cuando un país contrae una deuda que no va a poder pagar y ya lo vivimos, cuando un país resigna su política de soberanía de nuestras Islas Malvinas, cuando un país recibe a un vicepresidente de otro país muy importante y al otro día le cierran a nuestro país las importaciones de biodiesel y te mandan chanchos y no sé cuántas cosas más. La verdad que estamos también en una dimensión de soberanía que finalmente después termina también impactando en la vida material de todos los argentinos.